Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el nuevo formato de Huevos Fritos en cuarentena, acá desde la casa. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Creo que es una buena oportunidad para presentarnos con todas las personas que nos siguen, ¿no? A través de Radio Centro. Lastimosamente no vamos a regresar, creo yo, por un corto tiempo, esperemos. Así que aprovechamos para hacer este video para todos ustedes y lo vamos a estar realizando diariamente. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto volverlos a ver. 46 días han pasado desde que estuvimos por última vez en la cabina de Radio Centro haciendo el programa. Lejos de pensar, muy lejos de pensar cómo iban a terminar las cosas, pero aquí estamos. Hemos vuelto ahora en un formato audiovisual. Lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a subir a la página de Radio Centro en Facebook. Y contento, contento de volverlos a ver, de que el público, la gente que nos escuchaba todos los días, nos pueda ahora ver a través de estas plataformas y con todos los juguetes y todas las herramientas que la tecnología ahora nos permite usar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Cabe recalcar, y obviamente pues después de todo lo que han dicho mis compañeros, primero, el programa va a ser grabado. Vamos a grabarlo nosotros en algún momento del día y lo vamos a subir siempre en un horario, tal vez sea a las 6 de la tarde. No vamos a hacer un programa como era habituado de nosotros hacerlo de hora y media. Vamos a hacer tal vez un programa más corto al principio y luego vamos viendo cómo van saliendo las cosas de pronto y ya estaremos en la radio. No lo sabemos. Segundo, Daniel Sea tuvo problemas con el internet, por eso no ha estado con nosotros. No es que lo hemos barajado. No es que lo hemos barajado y no le hemos dicho que vamos a hacer el programa. No, claro. Él estaba ya conectado, pero tuvo un poco de problemas, inconvenientes con el internet. Pero bueno, en todo caso, esperemos que el programa de mañana ya podrá incorporarse con nosotros y hasta tanto poder hablar lo que podamos hablar y en este encierro que... Esta es una manera de desfogar también, yo creo que de nosotros, de poder salir, entre comillas, de la rutina y de todo lo que estamos habituados y cómo ha cambiado nuestra vida en estos 46 días, porque han sido 46 días de encierro, fuera que forzado, también responsable, ¿no? Claro, antes de entrar en materia, ¿no? Porque tenemos bastante información que darles, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo están sus familiares? Lo hemos hablado por interno, pero sé que a muchas personas también les interesa saber de la vida de cada uno de nosotros. Juan Carlos con Pili en la casa, Javier también en casa con la familia, yo solo en mi casa, que no sabes todo lo que he tenido que hacer para mantenerme ocupado, canciones, jugar play. Me he jugado todos los juegos que tenía guardados en los cajones. De mis consolas, para no aburrirme, he tenido que arreglar la casa, he sacado ropa, o sea, no se imagina la cantidad de cosas que he tenido que hacer para tener algo de ocupación, ¿no? En estos días y peor sol. Sí, bueno, es la parte más dura, ¿no? El adaptarte a otro tipo de rutina. ¿Cuántas veces hemos hervido el agua? ¿Cuántas veces nos ha tocado lavar? Es increíble cómo se lavan platos, cómo se lavan vasos, la lavandería. Bueno, en la lavandería... Pregúntale a Juan Carlos, ¿cómo lava platos? Hacen planchar, a Juan Carlos lo hacen barrer, nos hacen barrer también por acá, nos toca trapear, pero... Todas estas actividades de alguna manera nos ayudan a no volvernos locos porque hemos vivido semanas realmente terribles de caos, de dolor. Los ecuatorianos hemos pasado por momentos durísimos de necesidad, de angustia, de incertidumbre. Se cuestiona muchísimo la respuesta de las autoridades con respecto al tema. En realidad es algo que para lo que la humanidad no ha estado preparada, donde se han evidenciado muchas de las falencias, ¿no?, en los sistemas públicos alrededor del mundo, tanto países del primer mundo como del tercer mundo y países en vías de desarrollo han sentido el impacto de esta pandemia que no parece tener fin.
el sistema de aprovisionamiento de alimentos ha sido un tema muy complicado porque, por un lado, salir es un riesgo. Hemos dejado de visitar a nuestros adultos mayores. Yo no veo a mi madre personalmente desde hace muchísimas semanas. Hablo por teléfono, imagínate, pobrecita. Tus padres creo que deben estar por la misma situación, lo mismo los familiares de Juan Carlos, pero aquí estamos, ¿no? Intentando pensar positivamente, llenándonos de esperanza para que esto termine lo más pronto posible y poder regresar a la vida normal, aunque dicen que la vida jamás va a volver a ser igual. Y qué bien. O sea, sí. te lo digo en forma, o sea, de la forma más real y posible y en mi pensamiento, ¿no? Y en mi criterio, no necesitamos la vida que estábamos llevando antes si nos ponemos a ver las cosas objetivamente, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de los cambios que nosotros podemos generar en nosotros y para el resto y para el mundo, y que no lo habíamos pensado de otra manera hasta que algo de esta magnitud nos puede hacer abrir los ojos. No digo que es, wow, qué felicidad que pudimos abrir los ojos, porque hay muchas muertes, hay muchos enfermos, hay personas que quedan afectadas tal vez de por vida, pero sí es, yo creo que un sacudón para todo el mundo. Tú decías hace un rato, Javier, que esto ha afectado a todo el mundo, a países de primer mundo. Y los países de primer mundo hemos visto cómo han colapsado en cuestión a estrategia o haberse mantenido prevenidos en cambio. Porque nos agarró desprevenidos, pero tú te das cuenta que los países de primer mundo han llegado a niveles críticos de contagios y de fallecidos. Entonces, ahí es cuando te pones a pensar, ¿no? O sea, dices, ¿pero por qué? No, entonces, de pronto un spring break en Estados Unidos, para así mí, fue lo que hizo locura, el mayor. ¿No? ¡Qué locura eso! Y claro, en el Ecuador se vivieron cosas similares. Ayer hicimos una prueba de todo el sistema y lo primero que hablamos fue, se lo dije a Juan Carlos, no odias haber tenido la razón, porque durante muchas semanas, desde el primer caso, que no fue caso confirmado, del ciudadano oriental que se especuló y levantó las primeras alarmas sobre las posibilidades de contagio en nuestro país, nosotros cuestionamos los partidos de fútbol con público, nosotros cuestionamos, claro, los conciertos y todos los eventos masivos que se estaban realizando. Iban, la gente seguía con normalidad yendo al cine. Mencionamos que un gran porcentaje de ecuatorianos estaban de vacaciones y estaban por regresar a nuestro país, de Europa principalmente. En Instagram tú podías ver todas las historias de muchísimas personas vacacionando en Italia, en España, en Francia, en los Estados Unidos, y todas esas personas regresaron al Ecuador, y lo primero que hicieron cuando regresaron al Ecuador, fueron a la playa, iban a matrimonios, iban a eventos, y nunca se tomó las prevenciones con respecto a ese tema. Yo no he dejado de pensar, bueno, en todas las oportunidades en las que mencionamos y cuestionamos la displicencia, por decirlo de una manera, de todos, ¿ah? Porque aquí no es autoridades solamente, es ciudadanía en general. Y el aspecto que quizás nos está golpeando al mundo es el aspecto económico. Una de las frases más importantes que he podido leer en las últimas semanas es que la economía del mundo está colapsando porque por primera vez los seres humanos estamos usando lo que realmente necesitamos. Y esa es uno de los grandes debates de nuestra raza. Aprender a distinguir las enormes diferencias entre lo que nos hace falta y lo que necesitamos. Así es. Bueno, las economías mundiales están colapsando,
las aerolíneas, sectores económicos de diferentes áreas están cayéndose. El tema es muy, muy difícil, ¿no? Sí, lo que sí estamos de acuerdo es que vamos a salir siendo mejores personas, indiscutiblemente, valorando mucho más lo que tenemos, valorando mucho más a la familia, que creo que eran valores que se habían dejado a un lado, ¿no? Viviendo todo este mundo de fantasía que vivíamos, de derroche, de viajes, de fiesta, de farra. Fantochada. De entretenimiento. Y creo, como lo dijo Juan Carlos, que esto es un sacudón que nos dio el mundo a todos para darnos cuenta realmente lo que vale la pena. Y así va a ser, así va a ser. Esto no se va a acabar pronto. Vamos a tener que aprender a vivir así, porque con el COVID es un comienzo de una nueva era para nosotros. Vamos a vivir en un mundo totalmente diferente. Antes y después del COVID, ¿no? Sí, antes y después. Hay un antes y después. Y vamos a tener que aprender a vivir así, a vivir con lo que necesitamos. Uh-huh. Esperemos que sea por mucho tiempo, porque ojalá no encuentre, bueno, que encuentren la cura, ¿no? Pero ojalá encuentren la cura y todo lo que vivimos se nos olvide en una semana, porque también nosotros los seres humanos somos así, ¿no? Y volvemos de nuevo a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Claro, exactamente. O sea, mira, yo creo que el mundo va a retomar su rumbo habitual, espero no habitual, ¿no? Pero sus actividades normales, a lo que hemos estado acostumbrados a hacer, porque de una u otra manera necesitamos generar. Ahora, claro, hay sectores o hay empresas que pueden hacer el teletrabajo, y qué bueno, ¿no? O sea, pueden estar desde su casa haciendo su trabajo, haciendo inventario, haciendo administración en la parte... Contabilidad, lo que sea, ¿no? Pero hay trabajos que se han visto afectados totalmente, como por ejemplo el artístico, ¿no? Los actores, los cantantes, los futbolistas, que también es un espectáculo. Los futbolistas no vamos a decir tanto porque esos manes tienen millones de millones ahorrados. Pero, claro. pero vamos a que todo igual se ve afectado, los clubes y toda esa demanda que nosotros teníamos antes por esto de aquí, llega a colapsar no solo a las personas que están involucradas indirectamente, que somos los artistas o los futbolistas, sino a los clubes, a los teatros, a los lugares de exposición masiva de algún evento, ¿no? Entonces es complicado. Hay momentos que me desespero, obviamente por el encierro, y porque digo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Entonces se te tienen que ocurrir ideas para ver cómo mantenerte a flote, pero al mismo tiempo digo, calma, o sea, si todos nos mantenemos serenos y haciendo lo que tenemos que hacer, yo creo que esto de aquí llevará su cauce en algún momento y podremos volver a la normalidad, pero eso no depende. Y lo dijo Javier, eso no depende netamente y solamente de un gobierno o de autoridades. Depende de nosotros. Depende de cuánto nosotros podamos respetar al resto y respetarnos a nosotros. Porque si yo me enfermo, voy a enfermar al resto. Entonces, por eso ha sido la cuarentena. No han sido unas vacaciones. Ya ni siquiera se debería llamar cuarentena. Ya es un encierro, ya es un claustro, ¿no? Pero nosotros debemos ser responsables de nuestros actos y saber que si nosotros salimos y retomamos nuestras actividades el día 4, que ya se supone que va a haber un semáforo, y que eso lo vamos a conversar ahora, que va a haber un semáforo para saber qué se puede hacer, qué actividades se pueden retomar y cómo irlas retomando, si no lo hacemos de manera responsable, así como la circulación de los autos, que para mí me parece increíble que todo el mundo sale cuando le da la gana, y si tienes un salvoconducto no importa. Tenemos que respetar para podernos respetar nosotros, o sea, porque si no, ¿dónde estamos? Así es. Bueno, por el momento yo necesito hacer un curso, lo voy a llamar a mi amigo Marco Bonifaz para que me haga un curso de cómo cortarme el pelo, porque yo no sé cómo voy a hacer con esto. Lo que ya me hice honguito, mira. ¿Y ahora quién te está pintando las canas, Danilo? Nadie, ahí está, de aquí se nota... Se nota que no tengo nada, solo aquí, ¿ves? No, yo
Es un lunar de canas. Les digo honestamente, en cosas como pintarme el pelo, cortarme el pelo, afeitarme. Hacerte el pedicure, manicure. Todas esas cosas han pasado a un segundo plano. Juan Carlos mencionaba un tema que vale la pena analizarse desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque nosotros, gracias a Dios, tenemos que ser muy agradecidos. Estamos viviendo esta etapa de una manera, okay, pero hay bastante gente, que es la gran mayoría, que no tienen esta oportunidad, gente que vive al día a día, gente que tienen muchísimas necesidades. Es muy fácil para ciertas personas encerrarse con aire acondicionado y con Netflix. Para otros es muy difícil convivir familias enteras de 10, 12 personas en espacios reducidos. Y quizás para ellos es muy duro, es terrible las situaciones por las que están pasando. Hay historias de terror que se han vivido, sí, cuerpos en las calles, muertos que han pasado días sin que los vayan a recoger, cuerpos que se han extraviado. Hubo un caso recién la semana pasada de una señora que resucitó, la dieron por muerta, imagínate, los familiares pagaron la cremación, le entregaron las cenizas, se llevaron las cenizas a la casa, estuvo 2 semanas el frasquito, y de repente recibieron la visita, decirle, hey, no, la tía Alba, porque así se llamaba, doña Albita, está viva, vengan a recogerla, está en la clínica, estaba en coma, ya salió del coma. Pero ¿de quién son esas cenizas? Y de claro, las cenizas no se les puede hacer ADN, ¿a quién cremaron? Y son todas estas circunstancias que hacen muy dura la resistencia de los seres humanos a este tipo de circunstancias. Gracias a Dios, debemos ser muy gratos con lo que nos ha tocado a nosotros experimentar, pero sí, como dice Juan Carlos, es una oportunidad para buscar esa solidaridad, esa compasión, que, ojo, tampoco debe ser únicamente nuestra, también debe ser de las autoridades, porque para eso están. Claro, mira, Javier, y hablando de eso, yo quiero leer aquí un texto. Lea. No es muy largo, es cortito. Justamente que explica, y a mí me llamó mucho la atención, porque explica también el cómo hay personas que tienen de cierta manera la cuarentena y otras personas que la viven de cierta manera, y todo el mundo juzga a las personas sin conocer realmente la verdad que hay atrás de cada uno de ellos. Hay un texto que comienza así: hoy en Latinoamérica se enfrentan dos realidades, la de Pedro y la de Juan. Juan trabaja en un restaurante hasta que perdió su empleo por la pandemia. Tiene 4 hijos, una madre enferma y una esposa que hasta hace unos días tenía un pequeño salón de belleza al que ya nadie acude. Juan no tiene ahorros ni nadie que lo ayude. Y ahora el gobierno le dice, no seas un mal ciudadano y quédate en casa, Juan. Tú tranquilo, que yo te voy a llevar arroz, huevos y una tetera para que sobrevivas. Encérrate en tu casa de madera de 27 metros con las 5 personas que convives y no salgas después de las 5 o de las 2 p.m. hasta las 6 de la mañana. Por otro lado, Pedro trabaja en una firma de consultoría y trabaja desde casa. El colegio privado de sus hijos habilitó una plataforma desde donde imparte clases remotas. Pedro tiene ahorrados $280,000. Ya terminó de pagar la hipoteca de su casa y todas las tardes, hay electricidad pública o no, porque obviamente la torre donde vive tiene planta eléctrica, Pedro hace ejercicios, lee y se deleita viendo los últimos estrenos en Netflix. El gobierno le dice, no seas un mal ciudadano y quédate en casa. Pedro, sin problema alguno, se acomete a lo indicado, se aprovisiona en el súper con la tarjeta que podrá pagar en 90 días y se resguarda con los suyos. Muy pronto, Juan, con la nevera vacía y un techo de zinc que convierte su choza en un horno, no podrá respetar la cuarentena que quiera. Por otro lado, Pedro se indignará con Juan y los suyos por poner en peligro al resto de la población. El problema está en que hay más Juanes que Pedros, muchos más, y muy pronto nuestros gobiernos habrán deseado no haber malgastado y hurtado el dinero que nunca fue de ellos, sino de los impuestos que una vez pagó Juan y que sigue pagando Pedro. Así es. Y ojo, que nuestro país vive una realidad de cierta forma
diferente, ¿no? Porque yo no quiero ni pensar, Juan Carlos, Danilo, cómo estaría nuestro país si no tuviéramos los hospitales que ahorita tenemos. Sí. Para quienes recordamos cómo era nuestro país hace 2 décadas, Dios mío, no quiero ni pensar cómo estaríamos. Pero bueno, hay mucho por hacer, hay decisiones importantes que se deben tomar. El presidente anunció, tuvo una intervención el día de ayer y se decidieron ya lo de los semáforos. Y yo les voy a explicar un poco lo de los semáforos. Además que se determinó que sean los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, quienes manejen la crisis y quienes decidan, y que sean quienes decidan en qué color del semáforo nos ubicamos. Aquí les voy a leer rapidito en qué consiste esto de los 3 colores. El rojo. El color rojo tendrá toque de queda que se mantendrá desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Se autorizó activación de comercio mediante pedidos de canales electrónicos y telefónicos. Entrega de productos a domicilio se hará desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. El servicio de taxi funcionará de 5 de la mañana a 10 de la noche y habrá descuento del 30% para el personal de salud, policía, fuerzas armadas, entre otros. Se mantiene la restricción de movilidad y se hará autorización laboral en proyectos pilotos. El color amarillo, toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Instituciones públicas y privadas podrán funcionar con el 50% de personal, pero debe priorizar el teletrabajo. Se faculta la organización de turnos. Autorizan la consulta externa en centros médicos, esto es importante. El transporte urbano e intercantonal podrá ser ocupado en 30% por unidad. La circulación vehicular podrá ser de 2 días por semana. Los locales comerciales podrán funcionar con un aforo máximo de 30%. Y el color verde, ¿toque de qué? 9 de la noche a 5 de la mañana. Instituciones públicas y privadas podrán funcionar con el 70% de personal, pero deben priorizar el teletrabajo. Se faculta la organización de turnos. Circulación vehicular por placas, pares e impares. Se autoriza la atención de consulta externa de las especialidades médicas y profesionales y profesiones liberales. Los locales tendrán un aforo máximo del 50%. El transporte interparroquial, intercantonal y urbano podrá ser ocupado por una unidad en un máximo del 50%. Hoy día me escuché un chiste muy bueno y me decía, ¿y en qué color estará Guayaquil? Me dijeron, color de hormiga. Oye, hablando de eso, justamente yo te pasaba y me metí al diario El Universo, ¿no? Para corroborar esta información. Y hace minutos, la Cintia Viteri, nuestra alcaldesa, dijo que Guayaquil se mantiene en rojo. Es correcto. Entonces, es correcto. Yo sí, estoy está bien. Yo también estoy de acuerdo. No, recordemos que esto está en vigencia del 4 de mayo al 20 y pico de mayo, si no me equivoco. Así es. Y en 48 horas ya tiene que haber una resolución de 48 horas antes para cambiar el color del semáforo. O sea, nuestra alcaldesa nos tiene que decir 2 días antes. O sea, todo puede ser cambiante, ¿no? Dependiendo de cómo vaya la situación, pero siempre es importante estar al tanto. Yo considero y creo que es la mejor opción el mantenernos en donde estamos porque los números son críticos y sabes que Guayaquil es una de los principales. Es el más afectado. Sí, es el más afectado. Entonces, hacer caso, o sea, no nos queda otra y no nos queda más que seguir aguantando y tener paciencia. No, y que se tomen las medidas necesarias para resolver los problemas de fondo, que es todo el cinturón de marginalidad que rodea Guayaquil, de la gente más vulnerable. Ellos tienen necesidades que deben ser resueltas y atendidas por los gobiernos. Hacia allá tenemos que apuntar. Mira que los 2 alcaldes de las ciudades más principales han estado en contra de levantar, de pasar del aislamiento a la etapa de distanciamiento. El Oromero, quien
quien ha recibido muy buenas críticas por su gestión durante esta crisis, argumenta que en los últimos días los casos de contagio en el Distrito Metropolitano de Quito han subido 34.7%. El día jueves en Guayaquil se confirmaron 5.565 casos nuevos. Entonces yo creo que Cintia y los alcaldes de Guayaquil y de Quito están tomando las decisiones que deben tomar, pero debemos ser más solidarios. Yo creo que está bien entregar esos kits de comida. Yo no sé qué tanto puedan resolverle la angustia a una familia de 10 personas una funda con una variedad de alimentos. Yo no creo que... Algo es algo, Javier. Algo es algo, correcto, pero no estamos tratando el problema de fondo. Recordemos, y no podemos dejar de mencionar, que en las puertas de esta situación, el gobierno decidió priorizar el pago de más de 340 millones de dólares de deuda. Y yo creo que debemos empezar por esa reflexión, desde el nivel más bajo de la sociedad hasta el nivel más alto de la misma, que es el sector político. No lo sé. La verdad es que... Mira que en Perú, yo converso, tengo familiares en Perú, y ellos me dicen que el tránsito es nulo. O sea, nadie sale ni por el número de placas. Aquí cada vez hay más carros. Aquí cada vez hay más carros. Obviamente, las personas que trabajan en hospitales, ¿no?, que tienen que salir a trabajar, tienen habilitado el metro o taxis que los llevan. Pero ellos, aunque tengan carros, no pueden circular. Entonces, ¿eso a qué te limita? Te limita a que te falta gaseosa, ¿ya? Que no es que te mueres si no la tienes. Pero como tienes tu carro abajo, y la tienda queda a 2 cuadras, te vas a comprar. Y no es que te mueres si no la tienes. Entonces, ¿sabes la cantidad de personas? El otro día yo hablaba con un amigo que me dice que salió a la gasolinera a comprar Nutella porque quería hacer una torta. O sea... ¿No lo bofeteaste? Le dije. Pero así como él, hay miles de personas que salen simplemente porque... Hoy es mi día, que tengo la placa de mi carro, puede salir, así que voy a irme así. Tengo que aprovechar. Me voy a ir así sea a la esquina. Sí, yo creo que es un momento que debemos ordenar bastantísimo nuestras prioridades. Todos hemos recibido golpeados por esta crisis en lo personal. ¿Cuántos trabajos se les han caído a ustedes? Uy, hermano. Hartísimo. A mí se me cayó, yo volví a la televisión, iba a hacer una novela y el proyecto se canceló, imagínate. Y mis conciertos, yo tenía conciertos en abril y mayo. Incontable la cantidad de chivos que se han caído y de contratos y de trabajo que se han caído. Pero bueno, es que todo el mundo piensa y que todo, o sea, que por ejemplo nosotros ya estamos acomodados y estamos tranquilitos. Tampoco es así, o sea, hay que guardar la realidad de las cosas. O sea, todo el mundo está desesperado. No es que alguien más o alguien menos, porque habrán personas que también sí estarán en sus casas con aire acondicionado viendo Netflix. Pero la empresa que pueden tener una empresa, pueden ser dueños de empresas, también se está no está generando como está generando. O sea, todos se están viendo afectados. Unos a mayor escala, otros a menor escala, pero esto nos ha afectado a todos. Imagínate, se cayó el precio del petróleo. Un barril llegó a costar menos que un encebollado. Claro. No, a mí me mató de risa el meme de que subió una página muy conocida, que salía una señora a una tienda y le dice: ah, disculpe, es que no tengo los 50 centavos para darle de vuelto. ¿Prefiere un chicle o un barril de petróleo? Bueno, hay muchos empresarios que en este mes se pagaban utilidades. Hay un décimo por el inicio de las escuelas y colegios, que eso para el ciclo Costa ha sido otro manicomio, ¿no? Para los miles de chicos que tenían que empezar en abril, lo empezaron en abril, ya no empiezan en mayo, ahora empiezan en junio. Viene el tema de los padres de reflexión.
¿tú enviarías a tus hijos a un colegio cuando existe todavía la posibilidad de contagio? No, para nada. O sea, yo creo que por eso está el homeschooling. Pero como tú lo dijiste, no todos están en capacidad, no todos los colegios. Ojo, la educación virtual no es solamente tener wifi, no es solamente que te revienten de deberes en la casa. Es todo un proceso diferente, ¿no? Una metodología. Ahora, totalmente. Claro, pero ahora yo supongo que por ejemplo, tiene que haber muchos profesores particulares que están implementando dar clases a través de plataformas virtuales muchísimo más baratos que un colegio. Claro. Y ahora, por lo menos a nivel básico. Y tú mencionaste los juegos de video. ¿Tú sabes qué es? Los juegos de video están experimentando un boom así que nunca lo han tenido en su historia. Sí. Plataformas como Netflix han reventado en suscriptores durante esta... Porque hay gente que se beneficia, eso hay que reconocerlo. Hay sectores, empresarios que se benefician de este tema. Y hay iniciativas que hay que respaldar. La gente está usando la creatividad, están ofreciendo de todo, desde postres, como lo mencionábamos antes por interno, si cocinabas para 3, para 4 personas, ahora cocinas para 10, vendes almuerzos, todo sea para poder mantener este sistema, ¿no? De generar ingresos que te permitan abastecerte y seguir funcionando. Hay empresas muy importantes que están apoyando a este sistema. Algo que me ha impresionado también es la buena distribución que ha habido de alimentos, ¿no? De alimentos básicos. A mí no me parece que hemos estado desabastecidos en ningún momento. O sea, frutas, vegetales, se han estado moviendo muy bien en ningún momento, como en otros países, ¿no? Que te queda sin nada. Aquí se ha manejado muy bien eso, ese campo, ¿no? de distribución. Sí. Oye, una cosita rápida. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Sí, nos tenemos que ir a una pausa musical, porque esa es una de las cosas que vamos a tener en este formato de Huevos Fritos. Vamos a hacer una pausa musical con un video de un muy buen amigo nuestro y enseguida regresamos ya con la última parte de Huevos Fritos. Qué gusto volverlos a ver, chicos. Qué navidad. Enseguida regresamos.
Acabamos de escuchar a Roberto Bolaños con Just the Way You Are de Bruno Mars. Un bacán, Robertito. Sí. No es porque sea pana de nosotros y todo eso, pero la verdad es que es un crack. Es un crack, sí. hay que reconocerlo. Ah, ¿qué tal? Muy buena versión. Canta mejor que Danilo con el saxo. Sí, una muy buena comparación, Juan Carlos. Claro. Oye, tremenda comparación. No, sí, un saludo para Roberto. Él, como muchos músicos también, tiene que buscar la forma, ¿no?, de pasar la cuarentena. Él se dedica... por supuesto, es una forma también de seguir practicando, de seguir aprendiendo y de tratar de llegar al público, entretener al público, ¿no?, que creo que es importante en estos momentos. Claro, oye, mira, eso también es importante recalcar, las cosas que está haciendo todo el mundo y la creatividad que ha aflorado en el encierro de todo el mundo. Los conciertos, a excepción de Paulina Rubio, pero todos han estado impecables. Claro. Esa Paulina Rubio, la verdad es que dejó mucho que desear. Oye, están locos. ¿Cómo va a subir ese video? ¿Qué le pasa? Mucho que desear. Es que yo creo que era en vivo. Ah, no, y la man subió. ¿Qué pasa? La man subió. Ya. A ver. Claro. ¿Qué pasa? Oye, una cosa de miedo. Pues esa Paulina Rubio, la verdad es que se pasó. Pero bueno, en todo caso, es bueno porque le dio de qué hablar y le dio comidilla. O sea, tú dices que no hay mala publicidad, o sea, no hay mala publicidad, hay buena publicidad, mala publicidad. Yo discrepo de eso, para mí es terrible. Yo siento que es una falta de respeto. No, total. Sí, por supuesto. Total. Por supuesto. Son artistas de ese calibre, que te venga a hacer esa payasa, y peor si lo que me está diciendo Danilo es cierto, o sea, que no fue en vivo, sino que fue grabado y ya lo subió, o sea, peor todavía. Pero es que en el estado que estaba, ¿cómo no lo va a subir? Según ella, no se daban cuenta. Y después subió un video riéndose acerca de eso y tomándolo como un chiste, y ya, nada pasó. Claro. Ya, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero musicalmente, chicos, hay cosas realmente importantes sucediendo virtualmente y que debemos aprovechar. Vamos a ver si es que les presentamos. A mí me mandaron una lista de los conciertos online. Kings of Leon dio un concierto online en su cuenta de Instagram hace unos 10 días. Conciertazo, Juan Carlos. Y claro, sí. Al igual que ellos, muchos artistas están haciendo lo mismo. Los que no se han contagiado, pues, ¿no? Ustedes, para mí fue una sorpresa que nuestro compañero, cuando nosotros llegábamos a la cabina en Radio Centro, nos saludábamos, conversábamos y usábamos los mismos micrófonos que él. Andrés Jumblut, nuestro compañero en la radio, estuvo contagiado y no le... A ver, no le fue así como cosquillitas nada más. Tengo entendido que sí estuvo medio complicado. Claro, hay personas que se van a ver mucho más afectadas que otros, dependiendo, yo creo, que el sistema inmunológico. No lo sé, creo que de eso se trata, ¿no? O la cepa de virus que te toque, porque hay varias cepas o ha mutado de diferentes formas. Pero en todo caso, se recuperó. Nuestro querido Andrés Trumbo se recuperó, está bien. Un saludo bien grande. Lo vamos a tener invitado esta semana aquí para que nos cuente un poco de su experiencia. Claro, eso es importantísimo saberlo. También hay muchas personas en el ámbito, o sea, figuras públicas que han sido contagiadas a nivel mundial. Uno de los primeros casos que recuerdo que son muchísimos fue el de Tom Hanks y su esposa, que estaban en Australia justamente grabando algo y de retorno, ¡pum! ¿No? Y tuvieron ¿Ustedes? Que realizar la cuarentena en Australia. Bueno, en Italia, el otro día leí en una página de... Yo sigo muchas páginas de fútbol. Yo no recuerdo si fue Lukaku, el jugador del Inter, que dijo que en un partido de los 22 jugadores, 19 estaban enfermos, con fiebre, y así jugaron el partido. Cuando recién comenzó todo. Claro. Y que para ellos algo les había caído mal o había un virus. O sea, ahora que ha pasado todo en Italia, ellos creen que todos están infectados y aún así jugaron el partido. Es que hubo mucha desinformación con respecto al tema. Primero te vendieron esto como era una gripecita más, después ya no era tan gripecita.
hay una serie de medicamentos que se anuncian, productos milagrosos y cosas que aparentemente que ayudaban a prevenir. Después entendimos que tú no podías evitar contagiarte, tú lo que podías era tener un mejor sistema inmunológico para enfrentar el contagio y el cual también era relativo a la carga viral, lo que dijo Danilo, la carga viral que tú recibes, la intensidad de esa carga viral es fundamental a la hora de la respuesta de tu sistema al COVID-19. Pero también hay otras personas que se han contagiado y que han aguantado, el príncipe Carlos. Carlos de Inglaterra estuvo o está contagiado, yo no sé muy bien. Otro miembro de la realeza, Alberto de Mónaco, una periodista ecuatoriana, gran amiga de nosotros, Samantha Mora, también fue contagiada. Ella no sabe en qué momento se contagió, porque esa es quizás una de las cosas más peligrosas del tema, que de repente tú no sabes que estás contagiado, no sabes cuándo te has contagiado y tú has seguido con tu vida normal contagiando a más personas. Claro, oye, me acordé justamente que dentro de la desinformación que tú estás diciendo, a mí me llegó un mensaje de alguien por un mensaje interno y me dice: oye, ¿cómo está Danilo? Sé que está malito con el COVID. Yo, ¿Danilo? ¿Qué Danilo Rosero? Me dice: sí, Danilo Rosero, me acaban de decir. Y yo: no, espérate. Dio un mensaje por las mismas, lo llamé y toda la cuestión, y me dice: ah, ¿qué puede? Yo escuchándolo bien, pues, ¿no? Normalito. Yo: oye, me pasaron un mensaje de esto aquí, ¿qué pasó? No, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Entonces, también la gente se inventa algunas cosas que dice, pero ¿para qué, hermano? A mí me escribieron por WhatsApp, por Instagram, con cadena oración. No, no te claro. Estoy pidiendo, Danilo, déjame la tele, Danilo, déjame. Cadena oración. No, pero en tal caso, gracias a las personas que se preocuparon al pensar que yo tenía estaba con alguna enfermedad. Ahora, sí. Ajá, digo, pero no es que no, digo, está bien que la gente se inventa. ¿Por qué empiezan a hacer una noticia falsa de esa magnitud? Ojo, no hablo de figuras públicas netamente, o sea, no solo hablo de lo que está con Danilo. Yo estaba en un chat de la familia, del cual me tuve que salir respetuosamente, obviamente, porque la verdad es que había demasiado desinformación. Wow. Habían más muertos que Estados Unidos. Estaba en la desinformación, decían: oigan, falleció tal persona. Ay, qué lamentable, qué ni sé qué. Y la gente llamaba a darle el pésame a la señora, a la esposa, y resulta que ese señor no estaba muerto. Entonces, la gente se pone, se aterra, pues dice: uy, ya me mataron. Entonces, yo creo que eso afecta, yo creo que muchísimo más que el hecho de estar contagiado o estar caminando, porque de alguna u otra manera psicológicamente te va alterando. Mira, el grupo estuvo contagiado y aparentemente hicieron un concierto en España y ahí fue donde se contagiaron los integrantes, tuvieron que hacer cuarentena. Hay gente muy importante en el Ecuador que no pudo ganar la batalla contra el virus. Omar Quintana es uno de ellos. Actrices, una actriz a la que quería mucho, Patricia Naranjo, y con quien tuve la oportunidad de trabajar. Gente que se ha ido, ¿no? Porque no solamente están las personas que pudieron ganar el tratamiento o que pudieron vencer a la pandemia, pero hay gente que se ha ido también. Claro. Bueno, lo que te iba a decir justamente yo ayer, y ya para cambiar un poquito el tema, ¿no? Para conversar un poquito de las cosas que hemos estado haciendo, vamos a recomendar tal vez alguna serie, algo que se estén viendo, ya vamos a hablar de eso. Pero el día de ayer estaba hablando con un amigo, yo no sé cómo funcionan las dos pruebas rápidas, el test rápido para el COVID. Y él me estaba diciendo que el día de ayer se hizo su familia, él está con su familia. Y me dice que todos salieron positivos, o sea, perdón,
Que lo habían tenido. Que lo habían tenido. Ahora resulta que es como una prueba de embarazo, claro, donde te sale el cuadrito, ¿no? Con tres opciones, una negativa, una positiva y una donde ya tienes las defensas, claro, altas y que indica que ya tuviste y que tu cuerpo ya ha creado anticuerpos. Correcto. ¿No? Entonces, mira, ellos tuvieron todos, nunca supieron que les dio a nadie. Entonces, tal vez alguno de nosotros ha tenido, ni siquiera hemos sabido, ¿no? Habría, claro, que hacerse ese tipo de pruebas. Sí, eso es así, pero bueno, lo mejor es, si es que tienes la oportunidad o tienes la capacidad de hacerte la prueba, háztela, no pasa nada. Si no te quieres enterar y no has tenido los síntomas, no pasa nada. O sea, yo también estuve en algún momento queriendo saber si realmente lo tenía y me dijeron, y le consulté a alguien que estaba en el sector de la salud y me dijo, mira, realmente si no tienes síntomas, no te lo hagas, o sea, después te la puedes hacer tranquilamente. O sea, ahorita hay prioridad por todas las, claro, personas que están infectados y que por quienes estamos tratando de solucionar y de no perderlos, ¿no? Entonces, no colapsemos si no tenemos la necesidad. Entonces, yo creo que eso es importante saberlo. No te digo que no está bien que la gente no se lo haga, porque hay preocupación igual, ¿no? Claro, pero si, claro, se puede hacer, bien. Si no se puede hacer, no alboroten más el avispero. Así es. Oye, bueno, chicos, antes de terminar, recomendemos, cada uno de nosotros recomiende algo que ver. En eso te iba a decir. Donde sea. Empieza tú, Dani. ¿Qué recomiendas? Bueno, no sea películas para adultos. Exacto. No, de series he estado viendo. Espérate. Tomado. Danilo. Sí. Para no terminarlas y para no acabarnos con las recomendaciones. Cada uno de una serie y una película. Yo creo que hoy una serie y una película y así vamos todos los días, ya para que la gente tenga opción. Ya. Danilo, una serie. Una serie que les recomiendo. Mírense una serie que se... Es un reality. Hay un reality que se llama Too Hot to Handle. ¿Ya? Creo que se llama en español Jugando con Fuego. Está, ya, en Netflix. Ya. Es un reality... para desestresarte un poco, no es te hace reír, es bien fofo. ¿De qué se trata? Se trata de que ponen a si no me equivoco, seis hombres, cinco hombres y cinco mujeres en un resort, en una isla, en la playa, y todos, o sea, pinteros, guapas, mujeres, cuerpazos, o sea, todos pelados y todos escogidos estratégicamente, sabiendo que son personas que siempre andan levantando gente y que son fáciles para tener relaciones con, o sea, se van a una discoteca y se llevan a la primera que encuentran. Ya te vas a lo pecaminoso, tú. Este quiere enfrentarnos al pecado. A lo pecaminoso se va haciendo. No, espérate, para terminar, entonces, ¿qué pasa con esta serie? Que los ponen a todos y el primer día todos ya tienen vista a su víctima, pues no, porque tienen que estar un mes, pero en la noche les dicen que hay un premio de $100,000 para todos, pero nadie se puede ni dar un beso, ni tener relaciones sexuales, ni autosatisfacción. Ya. Por cada vez que hagan algo de eso, les van descontando la plata. Ya, pero no cuentes tiempo, hermano, se nos está yendo todo el programa de lo que estás contando. La película. Eso es el juego. La película... Como buen labioso, Danilo, ¿no? La película, también les recomiendo la serie de Michael Jordan, que lleva dos capítulos, muy buena. Película. Dimos una y una. Ya dije dos. Tú vas a decir La Casa de Papel, así que no importa. No, yo no voy a decir eso. Tú, Juan Carlos. A ver, yo voy con una película que vi ayer con Chris Hemsworth, Thor, ¿no? La vi, es para las personas que les gustan las películas netamente de acción. Este man es Rambo. En esa película es Rambo, ¿ya? Entonces pónganse pila que está buena y hay harta bala. ¿Cómo se llama? Harta balacera. Se llama Misión de Rescate.
El tipo tiene que rescatar a un amigo de un narcotraficante, me parece. Sí, de un narcotraficante, correcto, que lo secuestran al principio. Ya, esa es la película, la serie. Esa es la película. Serie, para mí, los que se han visto, los que ya han tenido la oportunidad de ver Breaking Bad, Better Call Saul. Que ya esa es la quinta temporada. Terminó, recién la acabé. Genial. Ya estoy al día. Se le armó el rollazo a esa gente con ese final. Bueno, yo rapidito voy a la serie, se la recomendé ayer a todos. Vean Tiger King, un ejemplo clarísimo de la decadencia social en que vive el mundo, de estos casos extremos, bizarros, oscuros, sí, ¿no? Del comportamiento humano. Tiger King, recomendada, y la rompió en la plataforma. Y como película, una película con un mensaje positivo, un mensaje de esperanza. Me gusta la que vas a decir. Sí, un mensaje que responde. En una época en que nos hacemos tantas preguntas y cuestionamos tantas cosas, es una película que tiene un mensaje y muchas respuestas para esas preguntas. The Shack, La Cabaña. Con el protagonista de Avatar. Véanla, uh-huh, por favor. Y bueno, semana les vamos a estar dando más tips sobre en qué ocupar el tiempo. Les vamos a dar recetas también. Danilo es un gran cocinero. Eso es una buena idea. Vamos a dar recetas. Arroz con huevo, huevo me con gusta. Arroz, verde con huevo y arroz, verde. Claro, y... así es. Claro, ahí tenemos algunas recetas. No, y para mañana también les voy a tener una lista de juegos gratis que pueden descargar para pasar el tiempo. Dudo, hay dudo para jugar. Ya, yo soy un maestro del dudo, por si acaso, ahorita jugando. Que como buen mentiroso y cuentero. Obvio. Claro, claro. Amigo. Bueno, chicos, nos vemos, será el día de mañana. Sí. Igualmente, ¿ah? Sí, un gusto verlos y esperemos que pronto sea en la vida real y en carne. Ojalá, en tiempo real, ¿no? En vivo y en directo, como lo hacíamos antes. Bueno, terminamos el programa de hoy con música, otra vez Roberto Bolaños, gracias a él por su talento, y los quiero mucho y nos vemos mañana. Hágale. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Something in our minds will always stay. Perhaps this final hour was meant to cleanse your laughter's argument, but nothing comes from violence, and nothing ever could. For all that's born beneath an angry sun, lest we forget how fragile we are. Like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile.